la comunidad de las Hijas del FIAD del Ave María. Estamos ubicadas en el barrio Los Colores, en Medellín. Nuestro instituto nació a la sombra de la Fundación Sagrada Familia, donde se daban oportunidades a aquellas personas de bajos recursos de hacer retiros espirituales y tener un acompañamiento espiritual en nuestra casa. El 31 de diciembre de 1996 nace nuestra familia religiosa por inspiración del cielo. Nuestras fundadoras son la madre Alicia Echeverri Calle, la madre Judith López Aristizábal, la hermana Blanca Ruiz, la hermana Rosita y la hermana Amparito. También participó Martalía Cárdenas, viuda de Bravo. Somos una comunidad contemplativa y apostólica. Nuestro carisma es, con sentido de iglesia, vivir la glorificación del Padre haciendo su voluntad. Nos proyectamos por medio de retiros espirituales, convivencias, la danza religiosa, el teatro, la música, la evangelización y también el acompañamiento a las personas. Mi nombre es la hermana Paula Andrea Vera Gutiérrez, nací en el municipio de Salgar, Antioquia, hija de Dorian Londoño y Luz Marlene Vera. Soy la mayor de 5 hermanos, Danilo, Sebastián, Maybi, Marcela. Mi vocación surgió a los 5 años. Vivía en una vereda y un 3 de mayo mi abuelo estaba haciendo la Santa Cruz y yo me acerqué a decirle que él qué estaba haciendo, como cualquier niño de mi edad, y él me dijo que estaba haciendo la cruz y yo le dije que me explicara que para quién, y me dijo que para Jesús. Y yo le dije, ¿quién es Jesús? Y mi abuelo me explicó que había muerto por mí, que me amaba y que ese día le estaban haciendo la Santa Cruz como recuerdo de ese momento. Entonces yo le dije, abuelo, pero es que yo quiero ser la esposa de Jesús, yo quiero ser la novia de Jesús. Y Jesús me dijo, pero ven, mi abuelo me dijo, Paula, pero es que para eso tienes que ser religiosa. Y yo le dije, ah, no, ¿cómo que religiosa? Y me dijo, sí, tienes que ser monja. Entonces, a partir de entonces, yo enloquecí a todo el mundo, yo voy a ser monja, 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 pero yo nunca había visto una religiosa, yo nunca había visto una monja, solamente que mi abuelo ese día me lo dijo. Ese día también le dije que yo iba a pertenecer solamente a él, y él me apoyó. A los 5 años, tuve esa primera experiencia del amor de Dios. A los 9 llegó a mis manos un permiso que si lo firmaba mi mamá me podía ir para el internado de las concesionistas en Jardín, con la posibilidad de terminar los estudios en el internado y ya quedarme como religiosa. Se lo llevé a mi mamá, le dije, mami, fírmeme este papel. Mi mamá pensó que era un papel del colegio. Y yo me fui rapidito a empacar mi ropa, no le dije nada. Cuando llegó el esposo de mi mamá, mi padrastro, le dijo, Marlene, ¿usted qué está haciendo? Y me dijo, no, yo estoy firmándole este papel para la escuela a Paula. Dijo, pero es que ese es un permiso para que ella se vaya de la casa. Mi mamá se fue para mi cuarto, vio que yo ya tenía todo empacado y se enojó muchísimo. Me dijo, ¿cómo se le ocurre hasta hoy? No estaba como muy partidaria de que fuera religiosa. Hasta hoy, Paula, hablamos del tema en esta casa. Ya seguí mi colegio, seguí estudiando. No volví a tocar el tema de ser religiosa, pero era algo como muy, que estaba como muy interno en mi corazón. Era como si estuviese tatuado dentro de mí y me clamaba. Yo sentía durante mi adolescencia, totalmente me alejé del Señor. Empecé pues con una vida diferente, con proyectos. Quería estudiar, tener un buen trabajo, casarme, tener hijos quizás. Pues después de que alcanzara pues los sueños que tiene cualquier joven de mi edad de salir adelante, especialmente en esta sociedad donde la mujer soltera es el prototipo para cualquier niña. O sea, soltera, bonita y buena y con plata.
Eso era como lo que tenía como proyectado. Quería ser una de las mejores psicólogas de Medellín con un propósito. Siempre me ha apasionado por ayudar a las personas. Entonces lo veía como un medio de alcanzar ese propósito de estar con la gente. Llegó un momento donde yo sentía que pues empecé a estudiar, a salir adelante, pero era una insatisfacción interna. Sentía que había un vacío en mi corazón y que a pesar de que tenía un buen trabajo, de que estaba estudiando, a pesar de que tenía como todo lo que a mi edad quería tener cualquier jovencita, no se llenaba. Pero ¿qué me está pasando? Seguía muy alejada de la iglesia y el ser religiosa no me pasaba por la mente. O sea, pero monja, no, monja, yo ya qué. No, yo voy a seguir o sea, para un mundo donde ser religiosa es un fracaso, pues para muchos, especialmente dentro de la juventud, yo decía, ve, yo quería ser religiosa cuando chiquita. Dice, vos te estás enloqueciendo, más o menos. Me decían así, yo decía, oh, me voy a quedar callada. A los 20 años se despierta en mí la vocación de nuevo. Yo veía una religiosa, en mí el corazón me palpitaba, yo me ponía a sudar frío y yo decía, pero ¿qué es esto tan impresionante? Y a los 21 vuelvo a Jardín, me dice una amiga, ve, Paula, vamos al convento de las concesionistas, y comprame unas cosas que necesito. Yo fui y yo sentí una experiencia del amor de Dios tan grande cuando entré a ese convento. Igual era la partecita fuera del almacén. Yo sentía que el Señor me decía, esta es tu casa, este es tu lugar, yo te estaba esperando y te amo. Y yo decía, pero me estoy enloqueciendo, qué cosa tan rara. Pero yo lloraba y lloraba y no era capaz de contener las lágrimas. Entonces le dije a mi compañera, le dije, sabe que yo me quedo aquí, o sea, este es mi lugar. Siento que todo, en ese momento, todo lo que yo había perseguido perdió valor. Yo dije, no me importa, o sea, todo era como, pasaba como a un segundo, inclusive hasta un tercer plano. Todavía estaba estudiando, estaba en la universidad, pues. Y las monjitas me dijeron, mira, habla con Monseñor Villa. Fui donde Monseñor Villa. Y él le expliqué que mi vocación había nacido pequeña, que la había dejado a los 9, 10 años, que me había encarretado con todo lo del mundo, la universidad, los amigos, el colegio, pues tantas cosas que se habían presentado en mi juventud y que ahora volvía a despertar esa vocación y que yo no sabía qué hacer. Entonces él me dice, Paula, te doy una semana. Vaya, solucione su vida, resuelva su vida y la espero en el Ave María. Yo le dije, ah, bueno. Yo dije, igual no tengo nada como que perder porque ya todo había como ido paulatinamente perdiendo su valor. Y efectivamente, en una semana fui y solucioné mi vida y al sábado ya estaba en el Ave María. Cuando conocí la comunidad, que fue el día que fui a quedarme. Estaba totalmente decidida, no más, yo no le doy más vueltas a esto. Voy a empezar a aceptar el llamado del Señor para poder ser feliz. Yo vi la entrega, vi el amor de Dios reflejado en mis hermanas. Y dije, este es mi lugar. Este es mi lugar y efectivamente se cumplió. Ahora llevo 5 años, soy profesa de votos temporales. Mañana precisamente cumplo los 5 años de haber llegado a la comunidad. ¿Qué me llama la atención de mi comunidad? ¿Y por qué decidí quedarme? Porque es una comunidad joven, porque es una comunidad que se proyecta, no solamente apostólicamente, sino que tiene una fuerte nota contemplativa, o sea que llena mis expectativas de ser religiosa de clausura, pero también de servir a las personas. Entonces tiene pues lo que yo quería. Además de que después de que conocí al Señor, mi vida no era igual y no puede ser igual, porque el Señor tiene la capacidad de transformar todo.
un saludo muy especial a los benefactores de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, quienes nos han ayudado y apoyado física y espiritualmente. Que Dios los bendiga y les recompense todo lo que han hecho por nosotras. Soy la hermana Blanca Miriam Saldarriaga Rendón. Llevo 14 años en la comunidad. ¿Por qué ingresé en la comunidad? Tuve una experiencia misionera, netamente misionera, en otra comunidad. Me di cuenta en algún momento que no era mi llamado. Empecé en esa búsqueda. No puedo decir que casualidad, sino Dios mismo me permitió conocer la comunidad en Jericó, en el suroeste antioqueño. Un diciembre yo las vi que entraban con la superiora, en ese entonces la madre Alicia. Me llamó muchísimo la atención por la forma en que ellas entraban a la catedral, al templo, en ese recogimiento, como en esa unión con el Señor en medio de ese caminar hacia el templo. En ese momento no pensé ingresar en la comunidad, no, pero me llamaron muchísimo la atención. Cuando me di cuenta que no era la vida misionera a la que el Señor me estaba llamando, en algún momento decidí que buscar de nuevo una comunidad, porque yo estuve, como le digo, tuve una experiencia en otra comunidad. Hablé con Monseñor Villa. Monseñor Villa me dijo, llámate a la madre Alicia, que es la superiora de la comunidad. E hice el intento varias veces de comunicarme con ella, pero no se daban las cosas. En algún momento yo dije, no voy a continuar insistiendo. Pero una vez yo me dije para mí misma, voy a hacer el último intento. Llamé, me contestaron, entonces la madre me dijo, mijita, vente para acá. Le comenté que yo quería como conocer la comunidad y me dijo, vente para acá, simplemente vienes y miras. Yo me vine como para irme, o sea, me vine de un día para otro, mejor dicho, yo no me vine preparada para quedarme, sino que entonces llegué a la comunidad, ya la madre me llamó y me atendió. Hablamos, yo le comenté pues lo que me había hecho llegar hasta la comunidad. Y ella me dijo, quédate. Yo me quedé y como a la semana o dos semanas me llamó mi hermana y me dijo, venga, ¿usted dónde está? Y yo le dije, pues no estoy en la comunidad, es que estábamos preocupados porque usted se fue y nunca dijo nada, ni llamó, ni volvió. Pero entonces ahí fue donde ya pues la madre me acogió muchísimo, me oró conmigo y sí, yo me di cuenta que era la comunidad. Un detalle muy especial es que cuando yo llegué a la portada y empecé a bajar hacia la casa, yo sentía en mi interior que esa era mi comunidad. O sea, era algo como tan, tan dentro de mí que yo decía, esta es. Y una seguridad de que el Señor me estaba llamando a la comunidad de las Hijas del Fiel. Esta casa, desde el primer momento en que se abrió,
ese era como el centro, la acogida a aquellas personas que llamaban o llegaban hasta este lugar pidiendo esa asesoría espiritual, pero más que esa asesoría espiritual es la necesidad de la escucha. La gente hoy necesita ser escuchada, porque en medio de esa escucha que se da a las personas, reciben, yo pienso que especialmente una sanación interior, porque ellos ahí empiezan a sacar tal vez muchísimas vivencias de ellos mismos que ni siquiera han podido dialogar con las otras personas, ni siquiera con los más cercanos. Entonces, pienso que es algo especial que el Señor hace en ese momento, no tanto por uno, sino porque se hace de Dios y con el Señor. Agradecerles porque realmente ellos juegan un papel importante en esto. Por ellos, diría yo que se sostienen muchos proyectos y muchas fundaciones. Los animo para que continúen haciéndolo porque mucha gente necesita conocer de esto, de lo que realmente hace la iglesia en muchas partes. Todas las obras que tienen, cómo acogen a los jóvenes, cómo acogen a las personas necesitadas. Entonces, y además que cuando ellos empiezan a apoyar estos proyectos, Dios se desborda en generosidad con ellos. Los invito para que juntos oremos en este momento por todas las necesidades del mundo, por todos los sacerdotes y especialmente por los cristianos que están siendo perseguidos en varias partes del mundo. Unámonos en oración para que ellos sientan también esa fortaleza de Dios en estas situaciones tan difíciles y tan complicadas que está viviendo ahora la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh fuente de vida e insondable misericordia divina, anega al mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús como manantial de vida para las almas, en ti confiamos. Bautízanos, Jesús, en tu Espíritu, te lo pedimos en tu nombre. Bautízanos, Jesús, en tu Espíritu, te lo pedimos en tu nombre. Bautízanos, Jesús, en tu Espíritu, te lo pedimos en tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero enviarles un saludo muy especial a la Fundación de Ayuda de la Iglesia que Sufre, para que, movidos y inspirados por la acción del Espíritu Santo, sigan siendo esos reflejos de Dios en el mundo y que cada uno de nosotros, beneficiados de toda la abundancia y el amor de Dios que ha puesto en sus corazones, seamos también nosotros reflejos de Dios
y que todas las personas que también se benefician con los dones que el Señor nos regala a través de vuestra fundación, también reciban muchas gracias y bendiciones que el Señor a diario nos concede. Que el Señor y la Virgencita los acompañen y los bendigan siempre.